Cultivos que son relativamente fáciles de pasar a ecológico, como puede ser el olivo y la viña, eh, son cultivos donde ha sido una manera de que algunos dicen, bueno, total, pues mira, si más o menos ya lo que hago es muy poco, o lo que hago es muy parecido a lo que hacen los agricultores ecológicos, pues venga, hago un paso más y mira, haciendo lo mismo me dan una ayuda y si lo puedo vender mejor, pues, pues bien, ¿vale? Y es otra de las motivaciones, ¿vale? O sea, esas son las motivaciones por las cuales uno hace el cambio, ¿vale? Pero luego. Es importante cuando te metes en la agricultura ecológica entender que tú vas a hacer un producto que se va a comer la gente y que la gente lo compra por unas, por otras motivaciones, ¿vale? Entonces, las motivaciones de los consumidores, yo pienso que es muy importante tener esa en cuenta, ¿vale? Porque el principal motivo del consumidor ecológico es por salud, ¿vale? O sea, los, las encuestas que hacen. Eh, que, bueno, donde la gente responde de por qué consume un producto ecológico, es porque no tiene residuos, ¿vale? Residuos de pesticidas, que puede tener algún residuo eh, de cobre, o sea, no es que sea libre de residuos, ¿vale? Pero eh, evidentemente no tiene de todos los que son los plaguicidas convencionales, ¿vale? Eh, y eso es lo que, lo que más se encuentra el consumidor perfil de, de España, por ejemplo, más o menos, ¿vale? Pero si te vas a otros países más de más de Euro, europeos, más de del norte, vale. Eh, uno de los principales motivos por el consumo de productos ecológicos es por el medio ambiente, vale. O sea que eh, tiene una conciencia ambiental mucho mayor, vale, que aquí y dice no solo por salud, sino que por el medio ambiente para hacer una agricultura que no degrade tanto el territorio para que quede eh, para las generaciones futuras. Bueno, o sea hay otro otra conciencia que hace que la gente consuma producto ecológico también por este motivo, ¿vale? Y por último hay otro consumidor que es más para, como un tema social, ¿vale? Que de hecho hay, hay, es un sector, ¿vale? Que apoya al productor ecológico y que quiere pagar un precio justo, que es todo lo que son consumidores de compra directa, como, como los que hay en las cooperativas de consumo y así, ¿vale? Y que, bueno, y que es otro, viven algunos agricultores de eso, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué os explico eso? Un poco para que, para que la gente que se mete en la producción ecológica eh, tiene que tener una responsabilidad de hacerlo bien y de no engañar. Que parece obvio, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando un agricultor entra en producción ecológica y está en conversión y, y dice, bueno, ¿y si he hecho eh, un abono nitrogenado total, el nitrógeno es nitrógeno igual, ¿no? Sí, ya. Pero es que tu consumidor, eh, acuérdate por qué te está comprando tu producto, por qué te está pagando más para tu producto. O sea, hay que pensar que hay que hacer las cosas bien, no tanto porque hay una certificación que me obliga y que si no me van a multar, que, que también, ¿no? Sino también, porque es que tú estás haciendo un producto que la gente paga más por algo, ¿vale? No para que para que no lo hagas bien, ¿vale? Bueno, esto es un poco para para ir entrando, ¿vale? Entonces eh, Cambios que surgen en el productor, porque os he dicho que no entran muchos por filosofía, pero sí que hemos observado ¿vale? que cuando un agricultor pasa a producción ecológica, eh, dignifica un poco su trabajo, en el sentido de que de repente, sobre todo. En almendro cuesta más ver eso porque, bueno, si te pagan más ya te dignifican un poco más, pero los que hacen una venta más de producto fresco y su consumidor o le llega, hostia, pues mira, tu producto está saliendo muy bien, le gusta mucho al consumidor, llévame más, venga, tráeme más producto, tal, eh, está muy bueno, bueno. Digamos que empieza a volver a entender que está haciendo un producto alimentario, no hace una mercancía, sino que hace un producto que la gente se lo come y si es bueno y está bien, te lo valoran. ¿vale? Entonces, digamos que eso mmm, parece una tontería, pero eso eh, es importante también para que el agricultor trabaje un poco más dignamente. ¿vale? Y luego eh, empiezan a. a por lo menos los agricultores que tenemos nosotros, como les obligamos tanto a observar, porque les vamos diciendo, ahora mira a ver si hay esto, ahora fíjate con eso, eh, les vamos formando, empiezan a tener un poco más eh, activado a la, la observación. Es decir, pues claro, como les decimos que hay que tener flores, que, que a, hay los depredadores, bueno, ven un bicho, ¿y este qué es? ¿Este bicho es bueno o es malo? ¿Es de los que se come a los buenos o a los malos? Bueno, empieza a observar estas hierbas, ¿qué me están indicando? ¿Vale? Bueno, Empiezan a observar y a conectar un poco más con tu finca, ¿vale? Que eso no tiene por qué ser de la agricultura ecológica, pero eso pasa cuando pasas a agricultura ecológica porque por narices tienes que estar más presente, ¿vale? Luego, sí que como inconveniente, ¿qué pasa? Que hay una preocupación por la venta. A esto es en general en todos los cultivos, excepto ahora mismo en el almendro, ¿vale? Porque ahora mismo el almendro va muy buscado en producción ecológica y vaya, lo vendes seguro, o sea, no, no, hay, no hay problemas. En otros sectores sí que a veces hay que vender, no puedes vender al mercado ecológico porque en ese momento no encuentras mercado y tienes que vender al mercado convencional. Pero esto no pasa con el almendro hoy en día, ¿vale? Y al final todos van entrando, o la mayoría, eh, van entrando en la filosofía, aunque hayan entrado a la agricultura ecológica por otro motivo, por las ayudas, por un tema comercial, ¿vale? O sea, poco a poco van entrando. Por lo menos, estos son los agricultores con los que trabajamos nosotros. No significa que sea la mayoría, pero bueno, eh, es un más o menos, yo creo que representan lo que, lo que va pasando, ¿vale? Bueno, y entrando en eso. Eh, bueno, os voy a explicar o os voy a intentar eh, poner para que lo tengáis cuáles son los reglamentos, que esto es un, un, un rollo, digamos, ¿vale? Pero hay que saber que la normativa ecológica tiene una normativa europea, ¿vale? Que es para todos los países de la comunidad de la Unión Europea, es la misma normativa. ¿Vale? entonces esta normativa está hecha de unos reglamentos que se van modificando unos a otros vale que al final para tener la normativa completa tenéis que tener estos tres reglamentos que os estoy poniendo aquí porque el primero eh, modifica el último vale el, el del 2092 bueno este es el reglamento digamos eh, más más digamos entero y luego hay los siguientes dos reglamentos ¿eh? que han ido eh, modificando esto ¿vale? por, lo, por lo tanto para tener eh, el reglamento entero tienes que tener estos tres estos están colgados normalmente de internet vale o sea no son explican pues normalmente explican más lo que no se puede hacer vale y cómo funciona el tema de la certificación y todo esto vale y, y yo os voy a explicar un poco lo que se puede hacer ¿vale? pero bueno a partir del 1 de enero de que igual lo retrasan ahora decían eh, del 2021 tenía que entrar tiene que entrar otro nuevo reglamento vale que modifica vale que en general no hay grandes cambios no hay cambios muy bruscos vale y o sea es como hay cosas que de lo que os voy a contar a nivel de agricultor de, de a pie no cambia mucho. Sí que hablan mucho más de dar más importancia a la fertilidad, pero no se sabe aún concretamente con qué medidas. Vale, vale. bueno, entonces eh, os tengo, o sea, aunque, aunque, aunque luego os explicaré un poco más cosas, un poco más prácticas, ¿vale? Sí que es importante saber que lo que dice la normativa eh, o lo que reglamenta, los reglamentos van siempre. Eh, en relación a unas técnicas de producción, ¿vale? O sea, la agricultura ecológica es una cosa, ¿vale? Y la producción ecológica certificada es eh, lo que realmente está reglamentado, ¿vale? En sentido que la, la agricultura ecológica, según la normativa, se define como unos. Unas técnicas de producción, ¿vale? Y eso es lo que regula. Unas técnicas de producción que mejoran el suelo, que son más conservadoras, que consiguen obtener alimentos de máxima calidad, ¿vale? Respetando el medio ambiente y sin usar productos de, de química, síntesis de química o de química sintética, ¿vale? Digamos, eso significa que, eh, para traduciros eso, o sea, que son solo las técnicas de producción, o sea, la normativa ecológica no regula, pues, si los envases son... Eh, muy contaminantes o de plástico, o si llevas el producto al otro lado del mundo. ¿vale? Eso no lo regula la normativa ecológica. Lo es porque a veces hay gente que dice: No, pues esto no es muy ecológico. No no es muy ecológico, pero la normativa ecológica es sobre las técnicas como se han producido. vale Sí que después, evidentemente, aquí está el consumidor que dice: Yo no quiero este tipo de envases, no quiero que venga el producto de no sé dónde. Entonces, eso ya es el mercado, el consumidor ecológico que tiene otra conciencia y hace que los envases pues, sean ya más reciclables, ¿vale? Pero no porque te lo marque la normativa, ¿vale? Entonces, el reglamento, ¿vale? Eh, cuando, eh, bueno, cuando tú tienes que hacer, quieres vender en producción ecológica, tienes que inscribirte a una certificación, ¿vale? En el caso de, de Aragón, ¿vale? Hay dos posibilidades, ¿vale? O sea, hay el registro oficial. ¿vale? Que es el Comité Aragón de Agricultura Ecológica, el CAE, ¿vale? Pero el CAE de Aragón, ¿vale? Porque también hay CAE andaluz, ¿vale? El CAE Aragón es, un es, es una, una certificadora, ¿vale? Como la semipública, por decirlo de una forma, ¿vale? Donde tú tienes que registrarte ahí, sí o sí, ¿vale? Para poder vender en producción ecológica. Y luego las auditorías, ¿vale? Que te, te hacen, tú puedes elegir si te las hace también el CAE. ¿Vale? O si te le hace una certificadora privada, ¿vale? Esto en, en, en Aragón. En Cataluña solo hay una única certificadora, una única certificadora semipública y, y no hay certificadoras privadas, ¿vale? Solo para que, bueno, para que sepáis. Imagino que lo, todos los que estáis en el curso sois de Aragón, ¿vale? Por lo tanto, hay estas, estas dos opciones, ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Eh, solo para que tengáis un, ya el, el amplio abanico de, lo, de las normas que afectan a la producción ecológica, ¿vale? Los principios que salen en la normativa, ¿vale? Eh, son, son muy básicos, ¿vale? Una es que hay que fomentar el, el control biológico de plagas siempre que sea posible, ¿vale? O sea, que no es que te obliguen a hacer control biológico, sino que siempre que sea posible, ¿vale? Luego, Está el tema de utilizar productos que, no, que son de origen natural, o sea que no están extraídos eh, de síntesis química, como os decía, y, y aquí hay, hay muchos, pero hay que entender que no es cualquier produ producto de origen natural, porque si te fijas, hay, lo que sé, la, la nicotina es un producto natural, ¿vale? Que podría ser un extracto de planta, ¿vale? Pero no está permitido, ¿vale? Porque. Eh, bueno, no, los, no todos los frutos naturales son inocuos, ¿vale? Sino que tienen que estar mínimamente registrados, ¿vale? Hay que comprobar, pues, que no afecten a la salud. Bueno, hay una serie de cosas, ¿vale? Pero bueno, en, en concepto general, para saber si un fruto se puede usar o, o no, ¿vale? Entendiendo ya que es un producto ya comercial, eh, es que sea de origen natural, ¿vale? Y luego hay el de mantener y aumentar la fertilidad del suelo que eso le dan importancia, pero no las normas no, no dicen lo que hay que hacer, ¿vale? sino que te dicen eso, y se ve que la nueva normativa va a, in, va a intentar entrar más en este tema, ¿vale? Y luego está prohibido el uso de, de transgénicos y de herbicidas. ¿no? Estos serían como las, las premisas pa, de la norma, las cosas que, que dicen los principios, ¿vale? Lo que os, lo que os decía de la conversión. ¿Vale? Que es importante que entendáis, ¿vale? Es que tú cuando te inscribes, ¿vale? El, la, primera cosecha, la primera cosecha que vas a, a coger es año cero, que se llama, ¿vale? Ese año tienes que vender al mercado convencional, ¿vale? Esta es la primera cosecha. Luego tienes en leñosos, en todos los leñosos, dos años de conversión, ¿vale? Que podrías vender con una etiqueta que, que es como esta que veis de, del sol, ¿vale? Del CAE, pero que debajo pone en conversión. ¿Vale? Y luego eh, la cuarta cosecha en realidad, ¿vale? Por eso le dicen tres años, pues la cuarta cosecha es la que ya puedes vender en producción ecológica, ¿vale? Va por cosechas los leñosos, ¿vale? Los hortícolas o los extensivos no van por, van por años, ¿vale? Tú te inscribes un mes de mayo, son dos años exactos y a partir del segundo año ya todo lo que cosechas en esa finca es ecológico. En leñosos va por cosechas. Entonces, no es lo mismo inscribirte, por ejemplo, vamos a hablar de los almendros, de inscribirte en julio o en junio que inscribirte ahora, en octubre o noviembre. No es lo mismo inscribirte antes de cosechar que después, ¿vale? Si nos inscribimos antes de recolectar, imagínate a alguien que se ha inscrito este agosto, agosto del 2020, ¿vale? Agosto del 2020... Esta cosecha la habrá vendido al mercado convencional porque habrá hecho la mitad de la campaña en convencional, se habrá inscrito, a partir de que te inscribes ya no puedes hacer productos, ya no puedes usar productos no ecológicos, ¿vale? Y luego, claro, como te puedes inscribir a mitad de campaña, pues la primera cosecha va al mercado convencional, ¿vale? Entonces, el dos, eh, si te has inscrito antes de cosechar este año, el 2021 y 2022 podrás vender en conversión, aunque no hay mercado en conversión en almendra, Ahora empieza a ver un poco, pero porque falta mucha almendra en ecológica, si no, mmm, en conversión te dicen, mira, yo te lo voy a pagar como convencional hasta que sea ecológica. Eso pasa mucho con el almendro, ¿vale? Y entonces, el año, a ver, 20 sería año 0, 21, 22, el 23 sería ecológico. Pero ahora, por ejemplo, si tú ya has recolectado las almendras, como la mayoría de gente ya se han recolectado las almendras, y te inscribes ahora, que ya has recolectado. El 2021 será tu año cero, aunque hayas hecho toda la campaña eh, ya usando productos ecológicos, ¿vale? Porque te has inscrito y la primera cosecha da igual, va al mercado convencional. Y ese será el año 24 que ya será eh, ecológico, ¿vale? Así que esto digamos que hay que tenerlo en cuenta para saber cuándo nos vamos a inscribir o cuándo nos interesa inscribir, ¿vale? Bueno, son esas cosas que normalmente aquí hay dudas, si hay alguien que tenga alguna duda. Puede preguntar porque hay muchas casuísticas. Vale, no sé si no hay ninguna duda. Yo continúo, ¿eh? como sé que entre que yo digo y vosotros decidáis una distancia, sigo. Pero si alguien quiere preguntar en eso, vale, que me lo comente. Pero bueno, un poco para tener en cuenta cuándo te puedes inscribir. Vale, tú te puedes inscribir cuando quieras. Vale, en realidad no hay unas fechas para inscribirte. Vale, en agricultura biodinámica hay unas fechas concretas, en ecológico no hay fechas. Vale, tú te puedes inscribir. Cuando quieras, teniendo en cuenta estas cosas, ¿vale? O sea, eso ya en función de lo que te interese, ¿vale? Pero sí que eh, si quieres acceder a la ayuda de certificación, bueno, te tienes que esperar a. Ahora da igual ya, porque ahora ya ha pasado la recolección, pero a veces uno dice, estoy en agosto, ¿qué hago? ¿Me inscribo ahora o me inscribo ya en marzo? O sea, o cuando salga la ayuda esa. Pues bueno, ahí tienes que hacer tus preferencias, ¿vale? ¿Qué quieres? Que tu finca sea ecológica un año antes, pero no vaya, no puedas eh, acceder a la ayuda de, de calificación, que tampoco es seguro que salga, está saliendo cada año, pero ¿vale? O me inscribo cuando salga la ayuda de calificación y bueno, voy a perder un año, un año, no es que lo pierda, sino que bueno, sí, entras en producción ecológica un año más tarde, eh, pero tenéis esta ayuda. O sea que el cuándo inscribirse, esas cosas es importante tener en cuenta. ¿vale? Luego, otras cosas que te marca el tema de la producción paralela. Eh, en principio, tú no podrías tener al menos en producción eh, en ecológico y al menos en producción convencional, ¿vale? No, porque no son prácticamente diferenciables, ¿vale? Entonces no se permite. Sí que hay unas excepciones que te tienen que dar permiso desde la DGA, ¿vale? Para tener eh, leñosos en producción paralela, como mucho durante cinco años, ¿vale? Son situaciones de tú, tú dices, bueno, yo voy a tener producción paralela durante cinco años porque no quiero inscribirlo todo de golpe, eh, porque esta finca seguramente dentro de dos años ya no la tendré, por eso ya no la pongo, ya no la, ya no la inscribo. Bueno, hay motivos por los cuales eh, tú puedes eh, tener esta situación y solo se, se acepta en leñosos, ¿vale? Pero en principio no se permitiría la producción paralela, ¿vale? Entonces, eh, Solo para acabar un poco el tema de las normas, ¿vale? El, el logo, para que tengáis una idea, cuando tú ya has pasado todo el periodo de conversión, puedes poner el logo, bueno, y tienes que poner, si quieres vender en el ecológico, el logo este que veis de la hoja verde, ¿vale? Este sería el logo de agricultura ecológica para toda la Unión Europea, o sea, todos los países de la Comunidad Europea ponen este logo para las, los productos ecológicos y debajo ponen agricultura UE o agricultura no UE, ¿vale? Pero los que son certificados por aquí, todos van con este sello, ¿vale? Luego hay los sellos, digamos, de cada comunidad autónoma, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Aragón es este que veis que pone CAE aquí debajo, ¿vale? Eh, que, es el, eh, que es el sello también para agricultura ecológica, ¿vale? Pero mientras tú estás en producción, en conversión, ¿Vale? Está prohibido poner el sello de la hoja, ¿vale? Y solo podrías poner el sello de, de la comunidad autónoma, que es igual que este, pero que debajo pone en conversión, ¿vale? Digamos que el sello, cuando ya es ecológico, tú tienes dos opciones: poner solo la hoja o poner la hoja más el de la comunidad autónoma. ¿vale? Cuando estás en conversión, no puedes poner el de la hoja, ¿vale? Y tienes que tener eh, poner un sello que es concretamente en conversión. El aumento de conversión hasta ahora es muy difícil de venderlo con una, eh, con una diferenciación económica, ¿vale? Hasta que no eres ecológico realmente cuesta. Lo que pasa es que como el sector está con mucha demanda, eh, bueno, es posible que, por ejemplo, este año hay alguna, alguna empresa, alguna compradora de almendras que, que dice, bueno, si hay en conversión igual también vamos a, a comprar, ¿vale? Bueno. Por último, eh, bueno, hay que llevar un cuaderno de campo, ¿vale? Y acabo ya la, un poco la introducción de las cosas que hacen falta. Las, hay que, cuando tú vendes, lo, las facturas y los albaranes tienen que ir numerados y con una serie de información concreta, ¿vale? que sea alguien que de, pueda desarrollar más esto. ¿eh? Y te hacen una visita de control al año mínimo, ¿vale? Esto sería un poco las, las, las premisas generales de las cuatro normas que nos normas y, y cosas más prácticas, vale, para cuando uno se pasa a hacer producción ecológica, ¿vale? que es común para todos los cultivos. ¿vale? Eh, vamos a ver cuando uno pasa ya el almendro en ecológico ¿qué, qué, qué se encuentra, vale, las, las dudas, vale, las dudas típicas. Por eso, por eso mmm, hay más, pero estas son las más típicas, vale. Bueno, el primero que uno pregunta cuando quiere pasar el almendro en ecológico es ¿cómo voy a tratar el pulgón? ¿Vale? O sea, hay, hay miedo al pulgón ¿vale? y en riego más, ¿vale? hay, hay más miedo. ¿vale? En fin. ¿Vale? eh, el pulgón vamos a ver cómo se trata o cómo lo manejamos para que no tengamos problemas de pulgón mañana, vale pero esas son las principales, o sea, es uno de, de, los, de los impedimentos que hace que algunos tengan el freno para pasar almendros en ecológico. De hecho, os diré que en secano, en secano, eh, el pulgón que enrolla más, que es el que más vistoso de primeras, eh, este es, hay muy poca incidencia realmente en producción ecológica. ¿vale? El problema lo tenemos con el pulgón que viene más tarde, ¿vale? Que hace mucha miel, que si alguno lo ha tenido, seguro que sabe de qué hablo, que este es más complicado, pero que no todas las fincas tienen ese pulgón, ¿vale? O sea que aquí depende mucho del manejo de la finca. ¿Vale? Luego tenemos, eh, y en almendros nos ha pasado, una presión familiar y de vecinos, sobre todo en almendros en regadío, la gente tiene, eh, bueno, si tú pasas unos almendros a ecológico, unos almendros que no son almendros, ¿eh? en almendros, en frutales también pasa, ¿vale? tienes una presión familiar que te dicen, ¿qué, vas a, ¿qué haces? No vas a producir, te van a atacar las plagas, estás loco. Eh, aún pasa. Hay una presión como familiar, tienes que demostrar que ahí vas a, sí, sí, te va, te va a salir bien. Y si la finca está cerca de un camino, todo el mundo ahí mirando, y pobre de tú, si tienes un ataque de pulgón grande, ves, ves, ya te lo decíamos. O sea, hay esa parte de presión familiar y de los vecinos que a veces puede ser un freno también. De hecho, el único caso que conozco de alguien que ha inscribido una parcela y se ha tirado para atrás. Eh, justamente es de almendros, de almendros en regadío jóvenes, ¿vale? porque la presión era tan alta que dijo, mira, ¿sabes qué? Que, que ya los pondré en ecológico cuando sean mayores. ¿vale? Eh, luego, una cosa que, que pasa en, todos los, en todas las fincas es que normalmente tenemos parcelas pequeñas o pueden ser grandes, pero tenemos unos vecinos muy cerca, ¿vale? otros productores eh, de, de, de leñosos. Que están, si están a menos de 10 metros, ¿vale? De árbol a árbol, eh, se considera que hay un riesgo de contaminación, ¿vale? Entonces te, te, te hacen hacer, pues bueno, unas medidas de seguridad, que se llama, que la más común es dejar de, o sea, recolectar la parte que está cerca del vecino, recolectar la parte y venderla al mercado convencional. Esta es una, una de las medidas típicas, o pues hacer, si puedes, un seto vegetal o. Bueno, o eh, estas son las medidas más típicas, ¿vale? Porque el riesgo es real, el riesgo es real, ¿vale? Sí que es verdad, en almendra, entrar de almendra cuesta más que llegue la contaminación perderiva, pero eh, piensa que la, el comité te coge muestras y las coge de hojas últimamente. Entonces, si en la hoja llega contaminación, te descalifican la producción de este año, de ese año en cuestión. O sea, no puedes venderla en producción ecológica. Así que el riesgo de, de contaminación de los, de los vecinos es real. Luego está la contaminación que uno se hace el mismo, que también pasa esto, ¿vale? Para atomizadores mixtos, sobre todo. O sea, tú no puedes tener producción paralela, pero sí puedes tener, yo qué sé, frutales en convencional y al menos en ecológico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el atomizador? Si tú quieres usar el mismo atomizador se te permite, o sea, no es que te prohíban usar el mismo atomizador, pero hay un riesgo muy alto de que el atomizador eh, te contamine a ti mismo, ¿vale? Porque es muy difícil limpiar un atomizador. Sí que puedes decir, no, no, yo voy a limpiar muy bien el atomizador cada vez que haga tratamientos en, el, en las fincas convencionales, ¿vale? Y luego, eh, cuando vaya al tratamiento al ecológico, voy a, voy a limpiarlo muy bien. Bueno, esto en la realidad... No es muy factible, ¿vale? Se te permite, pero no es muy factible, o sea, te vas a contaminar seguro, ¿vale? De hecho, eh, tenemos algunos agricultores que han comprado atomizadores de segunda mano para no tener que usar el mismo atomizador, en plan, lo voy a limpiar y ya voy a usar este siempre para la, lo ecológico, y así no tengo problemas. Y nos ha costado un montón limpiar el atomizador, o sea, aún limpiándolo mucho los primeros tratamientos, eh, nos ha salido contaminación. Imaginaos lo que cuesta limpiar un atomizador. ¿vale? O sea que si compráis atomizadores de segunda mano, vigilar con algunas sustancias, ¿vale? Porque hay algunas que cuestan un montón de limpiar, ¿vale? Y luego la otra, la otra duda que muchas veces sale y que es por culpa de una, bueno, hay un poco de lío con los productos que se pueden usar, ¿vale? O sea, en realidad, eh, tú para saber si un producto es ecológico o no, que parece una cosa que tendría que ser más fácil. Eh, no hay algo uniforme, un sello uniforme que el producto ponga que es ecológico, ¿vale? Sino que para que se pueda usar en producción ecológica un producto, tiene que estar en, la, en el anejo de las normativas. ¿vale? Allí pone eh, un listado ¿vale? de esos reglamentos que os he pasado antes. Hay uno que hay unos cuadros. Donde ponen claramente lo que se. Bueno, las materias activas que se pueden usar, ¿vale? Eso por un lado. Y los abonos, las materias que se pueden usar como abonos. Entonces, claro, a veces son un poco eh, ambiguas, ¿vale? Porque tú puedes decir, bueno, y esto es un producto que está dentro de aquí o no, ¿vale? O sea, tiene un poco de, de complicación. Entonces, eh, para confundir más, ¿vale? Hay también unas empresas privadas que certifican insumos, que se llama, vale, que son certificadoras, que algunos de los sellos os las he puesto aquí, vale. Este CAE que veis no es el CAE, es, es CAE Andaluz, es comité, era el comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que ahora ya es un comité totalmente privado y como comité privado pueden certificar también insumos, vale. Los comités públicos solo certifican alimentos. Alimentos o sí, sí, alimentos básicamente, ¿vale? No certifican insumos. ¿vale? Entonces, eh, cuando un producto veis que tiene un sello de estos que pone CAES, ECOSERT o InterECO, ¿vale? Por ejemplo, son sellos que te informan que ese producto paga, ha pagado una certificadora privada para que le diga que es ecológico, ¿vale? Eh, esto. No, tiene, no, no es necesario. Digamos que si un producto no lleva estos sellos no significa que no se pueda usar, porque si cumple la normativa se puede usar. Por ejemplo, un azufre o un cobre no hace falta que tenga un sello, porque está en el listado de productos que se pueden usar. Por lo tanto, se puede usar tenga o no tenga sello. ¿vale? Incluso a veces hay algunos productos que, tienen, que han tenido algún sello. Y que hay certificadoras que no lo han visto claro y tan tumba o el producto. Y dices, bueno, pero si aquí tiene un sello que pone que es, eh, está apto para la agricultura ecológica, bueno, no os fiéis nunca, digamos, ¿vale? De los sellos. O sea, hay que ver que ese producto realmente está en la normativa, ¿vale? O sea, eso es lo que crea un poco de confusión. Porque, claro, como ves productos que tienen sellos y productos que no, uno se piensa que los que no eh, no se pueden usar. Y no es así, ¿vale? Vale. Y luego otra duda, eh, y aquí sería más en almendros, yo creo que más para regadío que para, para secano, es eh, bueno la duda de las producciones, o sea, eh, si voy a producir menos o no, ¿vale? En general, eh, cuando tú pasas a producción ecológica, las producciones son menores en general, ¿vale? Pero cuando hablamos de secano, la producción no depende tanto de que hagas agricultura ecológica como del agua. Que cae del cielo. Así que las producciones en producción ecológica en secano no son menores. ¿vale? Depende muchísimo de cómo gestiones eh, el suelo y de lo que te llueva. ¿vale? Entonces puedes llegar a tener buenas producciones o las mismas malas producciones que estás teniendo por culpa de que no llueva. ¿vale? Sí, que es verdad que en, en riego, el almendro en riego, que ahora se, se, se le mete muchos insumos, o sea, se lo fertiliza muchísimo en riego, eh, produce más en, en convencional que en ecológico, ¿vale? Porque en, 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 en convencional se le está dando todo lo posible, pero depende mucho del agua que le das. Si no quieres darle tanto agua, pues vas a producir menos, ¿vale? Pero igual vas a tener también menos gasto de agua. O sea que aquí hay que buscar un poco la rentabilidad. Pero estas son las típicas eh, dudas que aparecen a uno cuando quiere hacer el cambio a la... Bueno, o que se encuentra cuando hacen producción ecológica. No sé si si hay alguien ahí, tenéis alguna duda, estáis durmiendo, eh, va quiero una señal de vida para saber que estáis aquí. No hay ninguna duda de nada. Alguien tiene algún comentario? Nada. Hay alguien ahí? El administrador está aquí, por lo menos. Bueno, no hay respuesta. Espero que haya alguien.